Mi hijo no era un delincuente, no era nada, él a su niño todos los días. Este es el dolor de una madre que no encuentra consuelo, luego que su hijo José Luis Tolosa perdiera la vida a manos de un oficial del Alguacil. Ella nos contó en exclusiva que las autoridades le siguen negando un reporte de los hechos. Porque lo corretearon, no lo pudieron esposar, porque no le pegaron en los pies para que no corriera, porque lo bajaron del techo y lo balasearon tirado. Las hermanas de la víctima aseguran que los oficiales que le quitaron la vida se equivocaron, ya que José Luis era un hombre de familia. Es padre de, de una niña que dejó por detrás a un buen hermano, un buen hijo. No se podía pedir otro mejor hermano. Ahora su hija de apenas cuatro años ya jamás lo volverá a ver, mientras que el resto de sus familiares continúan llenos de preguntas, ya que no entienden por qué no le arrestaron en vez de dispararle. Me mataron a mi hermano. Lo mataron. Uh, entiendo, ok, corrió, entiendo, pero ¿por qué disparar hasta matar? Si usted desea ayudar a la familia de José Luis para los gastos del entierro, tome nota de la información en pantalla. Este evento de lavado de carros comienza a las 11 de la mañana y de antemano ellos agradecen a la comunidad que les quiera apoyar. Familiares de José Luis Tolosa también nos informaron que cuando ellos acudieron al departamento del alguacil, les informaron que solo había habido un disparo, hecho que contradice lo que los vecinos están diciendo, ya que hay quienes dicen que se escucharon cuatro balazos. En Campton, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.